Gora Euskal Herria, gorri, berde eta morea. Gora Euskal Herria, morea. Gora martxoak zortzi. Arratsaldeon Euskal Herria. Badakit, berandu samar badela kafea hartzeko, baina zue guztiok hemen zaudete, imaginatzen dut kafea hartuta etorri zaretela, eta ondorioz kafe hoiek ere kenduko ditugu 1000 kafen zerrendatik. Azken azetan, gutako batzuk, lehen aipatu den bezala, herri zerri, plazaz plaza, ibili behar izan gara kafeak hartzen. Eta gaur aldiz, zue guztiok, herri askotatik, plaza honetara etorri zarete. Ongi etorri guztiok. Ongi etorri eta mila esker ona etortzeagatik. Eta eskerrik asko ekitaldi hau egitea posible egin duzuen guztioi ere. Hemen zaudeten hoi eta honeta hau posible egiteko lanean egon zareten hoi. Eskerrik asko. Eta zeo zer gehiago eskatu behar baldin badut, eskatuko dut, posible baldin bada, Carlos Urquijo eta Kalparsoro Fiskala hemen inguruan ere ez egotea. Esango duguna berriro ere gustatuko zaielako. Ez zaie gustatuko eta guk hemen gaur plaza honetan konfiantzaz lagun artean hitz egin nahi dugulako. Aldaketa haizeak dabiltza mundu osoan, bai, Hego Amerikan eta Europan ere bai. Grezia, Irlanda, Eskozia, Katalunia, aldaketa politikoaren mamua omen dabil Europa osoan zehar. Gero eta gehiago garelako Europan ere mundu berri bat eraiki nahi dugunok. Azkenean, mundu globalizatu honetan dilema nagusi bakarra dugulako. Edo merkatuek herriak gobernatzen dituzte, edo herriak hasten dira merkatuak gobernatzen. Merkatuei gobernatzen uzten baldin badiegu, ikusi dugu zer gertatzen den. Aberatsak aberatsago eta pobreak pobreago. Mundu osoan, baita Europan ere, gehien eta gutxien daukatenen arteko zuloa gero eta handiagoa da. Eta zulo horretatik, gu bezalako jende asko erortzeko zorian dago. Nos han intentado convencer, y cuando no han podido, sus policías nos han intentado vencer, de que el modelo neoliberal era el único posible. Decían que había que dejar hacer a los mercados, que ellos solo se autorregulaban, y les han dejado hacer, y tanto que les han dejado hacer, también aquí, y ya vemos cómo estamos. Si dejamos hacer a los mercados y a sus testaferros políticos, es decir, al PP, al PSOE, a UPN, al PNV, los ricos serán cada vez más ricos. ¡Qué casualidad! Son ellos mismos, sus familias y sus amigos. Y los pobres, no sabemos qué será de los pobres. Solo sabemos que quienes más roban de las arcas públicas son los que más se empeñan en tratar como ganado a la gente sin recursos. A esos, a los que roban de las arcas públicas y luego tratan a la gente sin recursos como ganado, a esos les queremos decir, con la autoridad que da el haber pasado por la cárcel, que allí dentro, en aquellos patios, hemos visto menos ladrones que en muchos gobiernos y en muchos parlamentos. Horregatik argi eta garbi esaten dugu. Merkatuen diktaduraren aurrean guk demokrazia aldarrikatzen dugu. Demokrazia grezieratik dator, herriaren gobernua, eta grezieratik ere badator, baru fakiz, eta euskaraz esan nahi du, Merkel, amaitu zaizu txoioa! Eta guk, Euskal Herrian, 2015 urtean, demokraziari izen abizena jarri dizkiogu, erabakitzeko eskubidea. Politika ekonomikoak ere hemen erabakine ditugulako. Dena hemen erabakine dugu.
dena aldatu nahi dugulako. Queremos decidir aquí, en Euskal Herria, y queremos decidir sobre todo lo que afecta a nuestras vidas. Porque nosotros y nosotras, sí, queremos la independencia, pero la queremos para cambiarlo todo. Queremos un Estado vasco para que todos los vascos, para que todas las vascas, puedan vivir con dignidad, con todos los derechos sociales que les corresponden. Mientras tanto, ¿qué es lo que nos ofrece el Estado español a los vascos y a las vascas? Este Estado solo nos ofrece imposición y represión. Imposición de políticas neoliberales en forma de ley que nos empobrecen y nos precarizan, como la última reforma laboral. Imposición de recortes sociales, porque hay que devolverles a los bancos alemanes lo que han robado los bancos españoles. Imposición de la lengua y la cultura del imperio, haciéndonos ciudadanos de segunda clase en nuestro propio país. Imposición de una identidad nacional que no es la nuestra y de un proyecto político que no es el de la mayoría de la social del país. Imposición, imposición, imposición. Y a quien proteste, a quien no le guste, represión, represión y represión. Así se resume la oferta política que tiene el Estado español para el pueblo vasco. Pues nosotras y nosotros a esa oferta le respondemos de forma igualmente contundente. El cambio político y social en la Euskal Herria del siglo XXI se llama independencia, independencia, independencia. Euskal bidea da, erabakien bidea, aldaketa politiko eta sozialaren bidea. Euskal bideak ona ekarriko ditu Europa osoan zehar dabiltzan aldaketa izea. Eta ez, Adolfo, nik ere ez dut inolako zalantzarik. Euskal Herrira aldaketa izeak Nafarroatik datoz. Eta Nafarroatik etorriko da aldaketa politiko eta soziala, zalantzarik gabe. Gora Nafarroa! Aupa zuek! Lortuko duzue, lortuko dugu! Euskal Estatua eraikitzeko bidea egin nahi dugu, baina Euskal Bideak lidergo argia eskatzen du. Une oro, bidea erakutsiko duen lidergoa, intzuzen ere. EH Bildu ez da alderdi politiko bat, ez. Eta honezkero koalizio bat, baino gehiago ere bada. EH Bildu mugimendu politiko bada. Eta bertan, ez dugu lider bat nahi. Ez da bi, hiru edo lau ere. EH Bilduk 10.000 lider nahi ditu. Zuek guztiok lider nahi zaituztegu. Zuen auzoetan, zuen ikastetxetan, zuen udaletxetan, zuen herrietan, toki guztietan, Euskal Bidea erakutsiko duten liderrak nahi zaituztegu. Herria delako liderrik onena. Herria delako agintaririk onena, gu onak izango gara, une guztietan herria izaten baldin badakigu. Pero ¿cómo es el liderazgo que queremos desarrollar? ¿Cómo es el liderazgo que queremos desarrollar? Porque sí, queremos ser líderes, pero para ello tendremos que hacer propuestas. Para hacer propuestas tenemos que escuchar a quienes nos rodean. Tendremos que tomar decisiones. Pero tenemos que compartir esas decisiones con el máximo de personas que sea posible. Nuestro liderazgo se basa en nuestro deseo de transformar la realidad que nos rodea. Y para transformar esa realidad no queda otra que luchar. Luchar y luchar. Proposamenak egiteko, entzun. Erabakitzeko, partekatu. Eta egoera eraldatzeko, borrokatu. Borrokarik egin gabe aldaketarik ez dagoelako. Inork ez digu askatasuna oparituko. Guk geuk eskuratu beharko dugu. Eta galdetzen baldin bazaigu nola egingo dugun, gaur, martxoaren 8ko bezpera hontan, argi eta garbi esango dugu. Euskal Bideak eskatzen du emakumeak periferiatik prozesuaren erdigunera etortzea.
eraiki nahi dugun Euskal Herri burujabea, gizon eta emakume burujabez osatua nahi dugulako. Batez ere, emakume burujabez osatua. Beraien buruaren eta beraien gorputzen jabe bakarra diren emakumez osatua. Horregatik, horregatik EH Bildu osatzen dugun guztiok, mugimendu feministarekin bateginez, argi eta garbi esaten dugu. Aldaketa, benetakoa izan dadin, aldaketa horrek feminista izan behar du. Euskal Herrian, egun guztiak martxoak 8 dira, emakumeon borroka egunak. Horregatik, patriarkatua gaindituz, Euskal Estatua ikuspegi feminista batetik eraikitzera goaz. Euskal Estatua helburu duen bidean aurrera iteko, ibilgailuak ere garrantzitsuak dira. Sortuk, Eusko Alkartasunak, Aralarrek eta Alternatibak Euskal Herriari bide horretan aurrera iteko ibilgailu berri bat oparitzea erabaki dugu. Garai berriek, politika berriak eskatzen dituzte, eta politika berriek, tresna berriak. Duela lau urte, baino gehiago, hasi ginen ibilbide honetan. Euskal Herrian burujabetza osoa eta justizia soziala lortzeko gehiengo sozial berriak eraikitzeko asmoz jaio zen EH Bildu. Orain helburu berbera daukagu eta helburu horrekin zuen esku egitasmo berri bat jarri nahi dugu. Fronte Zabala. Sortuk, EAK, Aralarrek eta Alternatibak aurrera pauso handi bat egin nahi dugu zuekin guztiokin batera. Gure buruari, aurtengo ekainetik, datorren urteko ekainera arte, Euskal Herriko Ezkerreko independentisten eta soberanisten Fronte Zabala amesteko, asmatzeko, sortzeko eta eraikitzeko tartea eman nahi diogu. Herri sektore guztiekin elkarlanean, Euskal Herriarentzat independentzia eta justizia soziala irabaziko dituen Fronte Zabala egin nahi dugu. Ez dakigu oraindik nola egingo dugun. Ez dakigu nolako izango den Fronte Zabal hori. Hori zuen esku uzten dugu. Hala ere, nahi gabe, niri burua Uruguaira joaten zait. Fronte Zabala, han Frente Amplio eta Pepe Mujika, duela astebete, oraindik herrialde hartako presidentea. Berarekin, Pepe Mujikarekin gogoratzen naiz, guztiontzako eredugarri gertatzen zaigulako. Baina guk Pepe Mujika osoa aldarrikatzen dugu. Pepe presidentea, Pepe Tupamaroa, Pepe torturatua eta Pepe preso politikoa. Pepe Frente Amplioko militante eta hautetxia. Pepe Mujika bere ibilbide osoarekin gogoratzen eta kontuan hartzen dugu. Azken urtetan Pepe Mujikak askotan esan du: "O empezamos a vivir como pensamos o acabaremos pensando como vivimos." Y es cierto. Es cierto, algunos partidos políticos se pueden permitir el lujo de pensar y hacer política como viven sus dirigentes. Nosotras y nosotros tenemos la obligación de esforzarnos todos los días por vivir como decimos que pensamos. Esa es una de las grandes diferencias entre ellos y nosotras. No es la única, ni mucho menos. Y esa es una de las bases imprescindibles para empezar a construir el Frente Amplio de la izquierda independentista y soberanista vasca. Baina Uruguayko presidente izan den bitartean, Pepe Mujica gauza gehiago ere esan ditu. Adibidez, he visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un sueño. Y eso no se compra porque eso no se vende.
Pepe, nik ere alako gizon eta emakumeak ezagutu ditut. Batzuk, oraintxe bertan, nire aurrean ikusten ari naiz. Eta beste batzuk, ezin ditut ikusi. Baina hemendik, 100 kilometrora egon arren, sentitzen ditut gure artean. Eta gauza bat esango dizuet. Gure artean, alako gizon eta emakumeak dauden bitartean, berme guztiak dauzkagu. EH Bildu ez da salgai. Somos diferentes porque nuestros hombres y nuestras mujeres son diferentes. Seguimos estando dispuestos a darlo todo, todo por un sueño. Y por eso, EH Bildu, sus hombres y sus mujeres, no estamos en venta. Gu askatasun osoa eta justizia sozial guztia nahi ditugun euskal herritarrak gara. Vivimos tiempos donde en todos los partidos políticos hay puertas giratorias. Sí, en todos. Y esas puertas giratorias definen perfectamente el modelo de cada partido político. A algunos, esas puertas giratorias les llevan a los consejos de dirección de empresas como Bankia, como Repsol o como Cuchabank. A nosotras y a nosotros, esas puertas giratorias nos llevan a menudo a los banquillos de la Audiencia Nacional o a cárceles como la de Logroño. Esa es la gran diferencia entre sus puertas giratorias y las nuestras. Ellos van con chofer. Ellos van con chofer. Y nosotros también. Lo que pasa es que el nuestro va uniformado. Y le digas lo que le digas, no para hasta Soto el Real. A nosotros y a nosotras nos detienen por lo que decimos y por lo que pensamos, por ser independentistas y de izquierdas. A ellos no les detienen, salvo a los de los Osasuna. Al resto no los detienen, simplemente les llaman a declarar por regalar miles y miles de euros a sus amiguetes. Y encima esos mismos ahora nos acusan de estar españolizando la política vasca. Ortúzar, ¿pero qué me dices? ¿Quién españoliza? ¿Quién está españolizando la política vasca? Maestu, Ruzuno, Bacarcho y Mayorga, porque denuncian los chanchullos, o Mario Fernández, Cabieces y Barcina, porque los hacen. ¿Qué españoliza la política vasca? ¿La denuncia o el chanchullo? En este país hay mucho campeón de la gestión que en realidad es un campeón del chanchullo perfecto hasta que lo han pillado. Si antes, claro, no lo han mandado sus amigos al consejo de dirección de alguna otra multinacional. Garaia da, ate birakari guztiekin amaitzeko, politikari ustelak, enpresa pribatuetara eramaten dituztenekin eta militante politiko zintzoak espetxetara eramaten dituztenekin ere bai. Politika berria egiteko garaia da. Garai berriak, politika berriak. Milaka eta milaka lagun zaudete gaur hemen beken. Eta zuek, eta beste batzuk, baldintzarik zaienetan gauza zoragarriak egiten ikusi zaituztet. En las condiciones más difíciles os he visto hacer cosas increíbles. Cuando parecía que ya no quedaba nadie, alguien se levantaba. Y otra, y luego otro, y luego otra más. Y volvíamos a demostrar que aquí hay un pueblo que no se resigna a que le impongan qué tiene que ser y cómo tiene que vivir. Lo hemos hecho una y otra vez, desde el 36 hasta hoy mismo. Y estoy convencido de que seguimos siendo capaces de hacerlo. Tenemos ante nuestros ojos las mejores condiciones objetivas que han existido nunca en este país para conseguir la independencia. Solo dependemos de nuestras propias fuerzas. Y si alguien se lo ha preguntado, se lo voy a responder ahora mismo. Sí,
por encima de sus leyes injustas, este pueblo solo será lo que él decida. Por eso lo decimos hoy aquí, alto y claro. Futuro, en euskera, se dice independencia. Herria izaten, jakin izan dugulako, onaino iritsiak gara. Bide desberdinetatik gatoz, bai, hemen gaudenok, bide desberdinetatik gatoz, eta plaza hau bilgune dugu. Gaur EH Bilgune erraldoi honetatik, elkarrekin Euskal Bidea egitera abiatzen ari gara. Euskal Herritar belaunaldi askok momentu honekin amets egin zuen. Haietatik askok eta askok, maite zuten askatasunari dena eman zioten, guk orain aukera hau bizi alizateko. Mundu osoan aldaketa politikoak lortzeko gutxi batzuk dena emateko garaia amaitu da. Eta hemen ere amaituko da guztiok pixka bat ematea erabakiko dugunean. Nork bere onena eta guztiok batera herri gisa neurria emanez, gure aurrekoen ametsak errealitate egitera goaz. Beraiek bakarrik ametsetan ikusi zutena, guk orain gaur gure begien aurrean daukagu. Gure bizitza da, gure bizitza da. Goazen gure ametsak errealitatea egitera. Badakizue, badakizue, arrezazue herria den motxila eta has gaitezen ibiltzen. Zuek, gu, izango gara Euskal Herriaren etorkizunaren jabe, baina zuek, gu, gara, gaur bertan Euskal Herriaren orainaldiaren protagonista. Guazen ba, guazen guztiok batera, hainbeste Euskal Herritarrek amestu zuten Euskal Herri berria, Euskal Estatua eraikitzera. Gora Euskal Herria askatuta! Gora! Gora Euskal Herriko ezker independentista eta soberanista! Gora! Biba zuek! Gora!